you शेव शेव सर्वश्वराय शंभ Por favor, donde quiera que estén. Bueno, como todos ustedes, ya deben saber que los números de la gente infectada en la India se ha mantenido en gran medida bajo control para la población que somos. 735 no es un número muy malo, pero hay una pequeña laguna en eso, porque casos confirmados significa que entraron en pruebas hace una semana. Toma de seis a siete días para que se confirmen. Así que podría ser un poco más que eso, pero comparado con muchos otros países, uh, Está muy controlado, creo, que entramos en el confinamiento en un momento apropiado, antes de que se extendiera a la comunidad. Aún así, donde quiera que estos casos confirmados están, pudimos rastrearlos de donde provenían. La mayoría de ellos habían viajado al extranjero y regresaron. Pero en muchas otras naciones, por desgracia, es simplemente una locura. Bueno, incluso el primer ministro del Reino Unido está confirmado con el coronavirus ahora mismo. El príncipe Carlos está confirmado. Así que a través de la isla se está extendiendo. La ciudad de Nueva York tiene más de 10.000 personas infectadas. Así que en Estados Unidos hay confinamientos parciales, creo. Tienen una ventaja de espacio que el Reino Unido puede no tener. En España las muertes están superando las 2.300. Italia sigue estando igual. Así que. Esta es una situación. Pero también sabemos que. Mucha gente se recuperará, pero el problema será que en una sociedad o nación determinada, si demasiadas personas entran en estado de infección, será imposible para cualquier nación proporcionar la asistencia médica que necesitarán. Es entonces cuando la gente comenzará a morir en gran número. Así que eso es lo que intentamos evitar con el confinamiento. Y um, hay estrategias en la India que, aunque lo relajen dentro del Estado, entre los Estados, el confinamiento continuará más tiempo probablemente porque quieren romper la cadena de infección que está sucediendo. Si un cierto número de personas se infectan en una ciudad después de eso, impedir que no toque a otros es muy difícil. Hay casos trágicos en los que ayer una trabajadora de salud en Atlanta, creo que una señora de 42 años, ha estado trabajando en un hospital, se fue a casa y murió. Un niño de cuatro años estaba cerca de ella. Nadie más en la casa y ella solo murió de corona. Así que este tipo de historias trágicas están llegando. Así que quiero que todos, cada uno de ustedes, en cualquier forma que se puedan comunicar, se aseguren de que todos mantengan la distancia física. Y tú no deberías ser la causa del problema, de eso tienes que encargarte. Bueno. Aquellos de ustedes que siempre son un poco perezosos, que siempre mal ir a trabajar, aquellos de ustedes que son el tipo de gracias a Dios que es viernes, este es un momento. Al menos pasen un buen rato durante tres o cuatro semanas o lo que sea que resulte ser. Los paquetes económicos se están desplegando tanto en los Estados Unidos como en la India a lo grande. Todo está siendo impulsado. Es casi como si durante tres meses no hubiéramos vivido, así es como será, y volvimos de nuevo. Es como la experiencia de Gulliver, pero solo tres meses. Así que lo más importante es que la gente no se asuste y empiece a hacer cosas estúpidas. La gente no se asuste y empiece a correr por las calles. Es muy importante que todos ustedes mantengan sus equilibrios físicos y mentales. Es un gran momento para dirigirnos a nosotros mismos. Cuando miro atrás y veo, en las últimas tres décadas o casi cuatro décadas, nunca o en toda mi vida, nunca tuve tres semanas en las que pudiera hacer algo conmigo mismo. Nunca sucedió. Así que aquí estoy. Así que quiero que ustedes también hagan uso de esto de la mejor manera posible. Tres semanas es bastante tiempo. Si ponemos suficiente esfuerzo en tres semanas, podemos salir físicamente más fuertes y en forma, mentalmente más estables y con más potencial energética y espiritualmente, podemos hacer muchas, muchas cosas en tres semanas de trabajo o tiempo completo. Bueno, muchos de ustedes... Han asistido a programas y han visto que en un programa de dos días o en uno de cuatro días, la vida ha dado un gran cambio. Tres días de babas pandana, la vida se puso patas arriba. Así que este es tu momento para hacer lo tuyo, que realmente que te conviertas en una vida que se elevará. Sí. No nos quejemos de nada ni de todo lo que se nos cruza en el camino. El virus está haciendo su trabajo. Nosotros debemos hacer el nuestro. Esto es importante. No hacemos el trabajo del virus, hacemos el nuestro. Si transportas el virus de ti mismo a otra persona o de otra persona a ti y tú a alguien, estás haciendo el trabajo del virus. Eres del partido virus. Si no cooperas con el virus, significa que estás haciendo lo que tú quieres hacer. Este es el momento. Estas son unas vacaciones que te han dado. Bueno, nos va a retroceder económicamente en varios niveles. Los individuos, las familias, las comunidades, las naciones. La economía mundial entera probablemente retrocederá un poco. Está bien. Estoy diciendo que dolerá, nos perjudicará a todos, nos perjudicará como institución, pero está bien, tal vez vivamos como vivíamos hace cinco o diez años. No hay nada malo con esa época, está bien, estaremos así. Entonces, lo más importante es que estamos vivos y tenemos vacaciones. Vamos a darle un buen uso, pero la gente se está quejando, la gente está teniendo. Apenas tres días y ya la casa se está volviendo represiva para mucha gente. Todos estos días se quejaban: ¿Dónde está mi marido? Solo lo veo una vez a la semana. ¿Dónde está mi esposa? Se fue a trabajar, no puedo verla. ¿Te extraño? ¿Tú me extrañas ahora? Extrañamos la oficina. Bueno, las relaciones humanas son así. Cuando están juntos es un problema, cuando están lejos es un problema. Cuando están lejos solo hay un problema, solo los extrañas. Cuando están juntos hay múltiples problemas. Esto sucedió en una época Shankaran Pillai. Era un jugador de golf de fin de semana. Eso es todos los fines de semana, juega al golf. Así que un sábado por la mañana se estaba poniendo los zapatos. La esposa vino y uh, estaba en un estado emocional. Ella dijo, cada fin de semana te marchas a jugar golf. No me amas, amas este juego de golf más que a mí. Shankaran Pillai se apretó las agujetas. Luego dijo, mira Lakshmi, es verdad, amo el juego de golf más que a ti, pero déjame decirte, te amo más que al cricket, tenis y fútbol juntos. Así que es hora. Es hora de que abordemos quiénes somos, de qué estamos hechos, cuál es nuestra limitación. Es hora de abordar eso, así que este es un buen momento para eso. No nos engañemos, oh, ya sabes, ideas extravagantes que recogiste en novelas románticas y películas y cosas así. Es hora de que abordemos quiénes somos. Tenemos problemas. Si tenemos problemas debemos enfrentarlos. Creemos que el problema es otra persona. No, no. Tenemos problemas como personas. Es tiempo de enfrentarlos. Muy, muy importante. Si pudieras hacerlo todos los días sobre la marcha haciendo todo el trabajo sería fantástico. Pero si no podías hacerlo, este es un momento en el que te sientas solo. Todos los problemas que tienes obviamente son tuyos. El jefe no está por aquí. No puedes culparlo. El tráfico ya no es malo. Ni siquiera estás allí. No puedes culpar al tráfico de por qué estás descontrolado. No tienes que llegar a la oficina a tiempo, así que no puedes echarle la culpa a eso. Estás sentado en casa y, y estás perdiendo el control. Obviamente eres tú. Es hora de abordar eso. Las relaciones humanas se convierten. En lo que se convierten. Principalmente porque la mayoría de la gente piensa que la otra persona debería ser la fuente de mi alegría. No es asunto tuyo ver que tú eres la fuente de la alegría, de alegría para la otra persona. Todo el mundo siempre está queriendo conocer a esa persona maravillosa que no existe. La verdad, tengo suficiente experiencia en la vida, te lo digo. Tal persona no existe, porque incluso, sabes hoy en día, al menos en la India, la idea que la gente tiene del ser humano más hermoso y maravilloso es Krishna. Él baila, canta, ama. Él es fantástico, ¿de acuerdo? Pero sus esposas se quejaban sin cesar durante su tiempo. Así que incluso sus esposas se quejaban. Porque siempre piensas que alguien más tiene que ser maravilloso. Es hora de que estas tres semanas es una buena cantidad de tiempo para que te conviertas en esa persona maravillosa que aspiras conocer. Conviértete en esa persona maravillosa que esperas que todos los demás sean. Esta es tu oportunidad. Si te conviertes en esa persona maravillosa, bueno, otros también pueden disfrutarlo, pero sobre todo tú lo disfrutas. Eso es lo más importante. Si te sientes aquí, si eres un ser humano maravilloso, tú disfrutas de esto. Bueno, otros también pueden disfrutarlo, eso es maravilloso. Pero si no están cerca, tú disfrutas siendo un ser humano maravilloso. Estás en compañía de un ser humano maravilloso siempre. Esto lo debe hacer todo el mundo. Y ahora este virus te ha dado esta posibilidad de tres días en casa. Un buen momento para hacerlo. Algunos de ustedes en el ashram y el resto en casa. Buen momento para hacerlo. Muy buen momento. Aprovechemos esto. ¿Pregunta? Sadhguru, la primera pregunta es de S. Upadaya. Namaskaram, Sadhguru. Al hablar del Dhyanalinga, mencionaste que se puede acceder a él desde cualquier lugar. Desde hace unos meses tengo un anhelo muy intenso de experimentar tu presencia en vivo 24/7 en cualquier lugar del mundo en que me encuentre. ¿Podrías por favor darme un método para hacer esto posible? ¿Cuál es tu entendimiento de en vivo me quieres en la web todo el tiempo? Porque hoy en día en vivo no significa que yo estoy vivo, en vivo significa que estoy en línea. Así que entendamos esto. Lo que crees que eres ahora mismo es, este soy yo. Bueno, ya hemos hecho suficiente de esta charla contigo, suficientes procesos contigo que lo que consideras como tu cuerpo es una acumulación. Así que es tuyo. No puede ser tú. Otra cosa es que todo todo el lío que está pasando en tu cabeza, ¿crees que soy yo? El contenido de la mente. Bueno, eso también es una acumulación, eso también es tuyo. Nadie más quiere tenerlo. Así que es tuyo, pero no eres tú. Así que lo que consideras o lo que no conoces como yo mismo, pero sabes que existes, pero no sabes cuál es la naturaleza de tu existencia. Así que toda la idea del proceso espiritual y las herramientas que se establecen para manifestar esto o traer esta experiencia a la vida de las personas, todas las herramientas ya sea Diana Linga o Yogeshwara o yo mismo, esto es una herramienta, esto no es una persona. La herramienta es que algo más allá de lo físico está sucediendo alrededor de ellos todo el tiempo. Lo físico, la base de lo físico es un límite definido. Sin un límite definido no hay naturaleza física. Así que una vez que algo más allá de lo físico está sucediendo, no hay tal cosa como un límite, no hay tal cosa como aquí y allá. Lo físico solo puede estar aquí o allá. Aquello que no es físico ni está aquí ni allá o está tanto aquí como allá. Bueno, esto puede sonar un poco fuera de alcance para ti, pero... Normalmente para la mayoría de los seres humanos, diría que más del 90% de los seres humanos pueden prestar atención a algo absolutamente, solo si están involucrados emocionalmente con ello. Muy pocos seres humanos tienen una mente que puede darles un involucramiento absoluto sin ninguna implicación emocional. Eso requiere mucho trabajo. Tener una mente que pueda permanecer enfocada en algo absolutamente, sin involucrarse emocionalmente con ello. Pero yo diría que para el 90% de la gente necesitan apoyo emocional para prestar atención a algo absolutamente. Esta es la razón por la que solo a las personas que crees que están en el ámbito de tu amor, les prestas atención. A los que no están, los ignoras, no puedes prestarle atención. Así que debido a esto, el proceso espiritual siempre se mezcla. Un aspecto muy simple para traer enfoque es que hablamos de la devoción, emoción, todas estas cosas. ¿Es realmente necesario? No. Si pudiera simple y absolutamente ser, no necesitas ninguna emoción, no necesitas ninguna devoción. Solo sentarte aquí, seco como un palo, todavía puedes reverberar con las energías de este universo. Pero ese es un número muy pequeño de personas. Otras necesitan algún tipo de... Algo tiene que tocarles en su corazón, de lo contrario no mirarán en esa dirección mirarán por unos segundos y estarán aquí, allá, en todas partes. Solo donde están involucrados emocionalmente, son capaces de mantener un enfoque constante hacia eso. Lo que sea que te importe emocionalmente se convierte en el foco de tu mente. Así que es una herramienta maravillosa de esa manera. Así que por eso le ponemos emoción al sistema. Una vez que ponemos emoción, conoces la emoción es así porque es así canalizar eso es un gran desafío e innecesariamente parece complicado porque cada persona comienza a interpretarlo a su manera porque la emoción de cada persona es única a su manera así que no te quedes Atrapado en todas esas cosas. No te preocupes por lo que hace otra persona, por cómo le sucede a otra persona. Por eso, en Nisha siempre hemos parado que la gente comparta sus experiencias espirituales, porque los demás se confunden. Si dices, estaba acostado, ya sabes, solo estaba acostado en alguna otra parte del mundo, donde quiera que esté, señor, ¿qué? Acharya oh sadguru vino y tantos problemas para mí porque toda clase de gente ahora empezará a decir sadguru vino e hizo esto sadguru vino e hizo aquello normalmente empieza con cosas buenas luego después de algún tiempo cada tontería que hacen sadguru Ahora mismo le está pasando a Dios. Afortunadamente, no está aquí. Sí que está bien, puedes culparlo de cualquier maldita cosa, pero no puedes acceder a Él. Entonces digo, al menos no puedes castigarlo. Así que está bien, por todo, todas las tonterías que pasan. Creo que a Dios le gustará esto, por eso estoy haciendo todas estas idioteses. Ahora, una vez que esta cosa se centra en una persona viva como yo, demasiados problemas. Bueno, ¿podemos hacer que la presencia esté disponible donde quiera que estés? Por supuesto. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Entonces será solo hablar de espiritualidad. Hablar de espiritualidad puede ser inspiración en el mejor de los casos, entretenimiento en el peor. Es todo lo que puede ser. Hablar de ello, hablar de ello, hablar de ello. Nosotros, la inspiración es necesaria al principio. Pero si necesitas inspiración a lo largo de tu vida, eres un caso perdido. ¿La inspiración es? Es como encenderlo. Hace que el motor arranque. Una vez que tienes el motor encendido, si sigues activando la marcha, hace ruidos feos. Lo mismo le pasará a la gente. Una vez que estén suficientemente inspirados, no hay necesidad de seguir inspirándolos. Se convertirán en fanáticos. Si sigues inspirando a la gente, se volverán irracionales, que harán las cosas más ilógicas y terribles del mundo. Demasiada inspiración, la inspiración es como la combustión para que alguien empiece un poco de empuje. Después de eso se acaba. Después de eso deben tener procesos y métodos con los que puedan acceder. Más que nada, de alguna manera, de cualquier manera, involucrarse. Así que estamos hablando de una forma consagrada como Dhyanalinga, o yo mismo, o tú mismo. Cuando te iniciamos he hablado de esto, pero en gran medida estamos evitando hablar de ello. Seguimos llamando a Shambhavi como iniciación. No es realmente una iniciación porque no se da nada, es una especie de consagración. Todo lo que tienes que hacer, tu práctica diaria, no es como la krilla Shakti Chalana o la meditación Shunya, donde hay un proceso específico. Aquí todo lo que haces es. es como tu. es como barrer el templo. La gente cada día barre el templo de Dhyanalinga. No están recargando Dhyanalinga o haciendo algo. No hay rituales, no hay procesos. Solo barrer el templo, mantenerlo limpio. Esto es todo lo que haces con Shambhavi. No estás haciendo algo para cargarte, solo para mantenerlo limpio porque está consagrado. Si no lo mantienes limpio, supongamos que si no mantienes los cristales de las ventanas limpios, de repente incluso el sol no parece ser lo suficientemente brillante. Hasta el sol no es lo suficientemente brillante debido a que los cristales de las ventanas no están limpios, o tienes una catarata, de repente incluso el sol no es lo suficientemente brillante. Esto puede suceder fácilmente, así que todo lo que tienes que hacer es mantenerlo limpio. Sadhguru, estoy haciendo mi práctica una vez al mes, lo siento, una vez al día. Solo estoy siendo malo, solo así, ya sabes, es como un día de vacaciones. Si estás haciendo tu práctica todos los días, hasta cierto punto está limpio, pero tal vez el resto del día estás completamente ajeno a ella. Así que una cosa simple que puedes hacer es usar algo, cualquier cosa. Tal vez una imagen, tal vez un mantra, tal vez solo un sonido, tal vez un recordatorio en tu teléfono, simplemente cualquier cosa que mentalmente, emocionalmente, solo te conectes con ese aspecto tantas veces como sea posible en un día, que si cierras los ojos solo aparece eso. Ahora mismo todavía estas estrellas de cine y otros están apareciendo, así que no lo sientes, no es que no esté ahí, no eres, mira, cuando haces la práctica lo sientes, durante el día no lo estás sintiendo porque dejas que otras cosas bailen, cantidades de cosas están apareciendo. Entonces haces cualquier cosa, usas cualquier cosa que quieras, tal vez un recordatorio en el teléfono, tal vez una imagen a la que miras o la pantalla del teléfono, ya sabes, pones algo como salvapantallas o un canto, tú mismo cantas o escuchas un canto, haz algo. Todo lo que intentamos hacer es que mental y emocionalmente te concentres en una dirección. Si haces esto, la presencia será fuerte. Incluso ahora está ahí, pero como con cataratas, como puedes ver. Solo estás tratando de quitar la catarata, eso es todo. Es muy posible experimentar cualquier dimensión de la vida que no está limitada por la naturaleza física. No tienes problemas para sentirlo y experimentarlo y conocerlo. La distancia no es un problema, no hay distancia para la dimensión no física. La distancia es una manifestación de lo físico. Si hay una pulgada, hay una milla, si hay una milla, hay diez mil millas, así es como es. De una pulgada a un año luz, hay distancia solo por los objetos físicos. Si no existe lo físico, la distancia no significa nada. Así que esta no es una dimensión física. Así que sentirlo, conocerlo, experimentarlo, no será un desafío. Si hay una cierta cantidad de enfoque hacia eso, haz, crea tu propio dispositivo, cómo recordarte cada pocos minutos o una vez por hora o como quieras, sucederá. Sadhguru, la siguiente pregunta es de Sonia. Namaskaram Guruji, soy de Berlín. Con el aumento del silencio en el exterior, los ruidos del interior se están volviendo muy ruidosos. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre las vibraciones internas y el sonido interno? De Berlín. Normalmente la gente no me llama Guruji porque. Guruji es un título honorífico. Me avergüenzo mucho con tales cosas. Sadguru es una descripción. Es como decir un ortopédico o un oftalmólogo o ginecólogo o un neurólogo, al igual que eso sadguru es solo una descripción, no me importa la descripción porque significa un guru sin educación. Nadie viene y me confronta con escrituras porque saben que de todos modos yo no lo sé. Solo para asegurarnos de que no pasamos tiempo tratando de debatir, discutir algo de lo que no tenemos ni idea y que nunca nos ha preocupado. Pero Guruji es un honorífico. No me hagas eso. He vivido de tal manera, en el sentido, he vivido de tal manera que la gente a mi alrededor siempre está confundida. ¿El de qué diablo se trata? Es muy importante para mí, porque... Si llegan a alguna conclusión, entonces es muy difícil trabajar con ellos. Confusión significa, al menos te das cuenta de que no sabes, lo cual es bueno. Si alguien llega a saber por una experiencia muy profunda, eso está bien para mí. Eso es otro estado. Pero sacar buenas conclusiones sobre alguien, no es necesario sacar malas conclusiones sobre alguien, no es necesario. Así que todos los honores vienen de esto, que la gente saca conclusiones positivas sobre alguien. El valor de lo que soy es solo cuando simplemente me miras sin conclusiones, verás, estarás completamente confundido. No me has prestado suficiente atención, porque la mayor parte del tiempo estás sentado, viéndome sentado aquí en un satsang o este tipo de situación. Así que no me has visto en varias situaciones. Si me ves en varias situaciones, estarás completamente confundido. Es algo muy bueno. Eso significa que no puedes sacar una conclusión, porque una conclusión es la muerte. La conclusión significa que no hay más posibilidades. Si sacas una conclusión sobre mí sin saberlo, como buscador sacarás una conclusión sobre ti mismo. Eso significa que la búsqueda ha terminado. Una vez que llegas a una conclusión, ¿dónde está la búsqueda? Que te llames a ti mismo un buscador no tiene ningún sentido. Sobre las vibraciones en Berlín. Bueno, las vibraciones del exterior se han detenido. ¿Es eso lo que ella está diciendo? Oh. ¿Los automóviles no están rugiendo por ahí? Bueno, a mí también me gusta manejar autos y motos, pero está bien. Tal vez cada año deberíamos pensar en esto realmente como mundo, como generación. Cada año tres semanas sin automóviles en la calle, todo el mundo en casa. ¿Hola? ¿Cuál es el problema? No pasará nada. Todos a la vez apagan todas las malditas cosas del mundo, como los niños descansan por vacaciones, todos los seres humanos se toman un descanso o todas las demás criaturas del planeta lo celebrarán. Así que si todas las máquinas de Berlín se han parado, los automóviles alemanes no están rugiendo alrededor. Así que ahora. ¿Estoy entendiendo la pregunta? Ella está diciendo: ¿Cómo manejar la interioridad? ¿O qué pasa con las vibraciones internas? ¿Qué es eso? ¿Podrías arrojar algo de luz sobre las vibraciones internas y el sonido interno? Dado que el exterior se ha vuelto silencioso, pero el interior se ha vuelto más ruidoso. Oh. Lo interno o la interioridad no se ha vuelto ruidosa, nunca ha sido ruidosa. No hay tal cosa como el ruido en esa región. Es solo que mmm, como no estás ocupada, te estás preocupando. La mayoría de la gente normalmente piensa que está ocupada, pero si miras sus vidas, el 60% del tiempo solo están preocupados por algo. Esto es como... Masticar la comida, ya sabes. Lo que pasó ayer, lo sigues masticando. Esta función no existe en tu cuerpo. Vacas, cabras, ovejas, todas tienen esta función que pueden comer hoy y después de unas horas pueden traerlo de vuelta y masticar el bolo. Tal facultad no se le dio a tu cuerpo, así que has creado una en tu mente. Este es un problema evolutivo, no estás dispuesto a salir del estado de cuatro patas, que quieres masticar la comida de ayer. En el misticismo del sur de la India y en el yoga, vemos a la gente y si están disfrutando o sufriendo solo lo que ha sucedido en el pasado. Debido a la actividad pasada, ahora están disfrutando de algo, pero haciendo algo totalmente diferente ahora, sin entender que solo están disfrutando de los beneficios del pasado y que puede agotarse en cualquier momento. Decimos, significa arroz viejo, eso significa... Esto es comida vieja. Disfrutar de la comida vieja, lo que comimos ayer ahora mismo es... Todavía en términos de energía y fuerza, sigue funcionando en nuestro cuerpo. Similarmente, lo que hicimos ayer o hace 10 años o toda una vida, tal vez todavía nos estemos beneficiando de ello. Pero si no estás haciendo algo ahora mismo para mejorar esto, esto se acabará. La comida vieja se pudrirá después de un tiempo. Lo que fue muy maravilloso se volverá muy desagradable después de algún tiempo. Muchas de las llamadas personas exitosas en el mundo pasan por esto en diferentes etapas de su vida, que, que estarán disfrutando de los resultados y karmas del pasado. Y ellos piensan que todo es fantástico, viven desenfrenadamente ahora. Un día de repente les golpea, no necesariamente desde fuera, la mayoría de las veces es desde adentro. Su propia estructura psicológica, su propio cuerpo entra en tal recaída. No pueden creer que les haya pasado esto. Esto es porque estás viviendo de comida vieja. Es importante que cocines comida fresca todos los días. Es muy importante. Es por esto que el karma presente es muy importante. Quiero que entiendas que no hay ruido en tu interior. No hay vibración en tu interior. No hay sonido en tu interior. Está todo en tu cabeza. Esto es porque estás masticando cosas viejas. Ahora, si estuvieras ocupada con alguna actividad, te olvidarías de algunas de las cosas que están pasando en tu cabeza hoy, pero una vez que tus manos no están ocupadas, entonces verás que esto continuará. ¿Qué debo hacer? Bueno, te hemos enseñado muchas maneras, no intentes detenerlo porque no puedes detenerlo. La única manera es que puedes distanciarte de ello. Bueno, hay muchos métodos para distanciarte. Si estás haciendo Shambhavi o Shunya, definitivamente hay un proceso poderoso. De lo contrario, puedes hacer Ishakriya. Si no sabes ninguna de estas cosas ahora mismo, la cosa simple es solo esto. Tú solo tienes que mirarte a ti misma y ver. Eres una pequeña criatura en esta vasta existencia, no sabemos dónde comienza, dónde termina, en esta pequeña bola de lodo de planeta. Te sientas aquí y piensas que eres el centro del universo. Esa es una idea estúpida. Todo proviene de esta base que piensas que eres el centro del universo. Esa es una idea muy estúpida. De esta idea estúpida han surgido muchas ideas estúpidas que es considerada socialmente como inteligencia. Así que solo observa tus pensamientos en el contexto del cosmos más grande. Ahora el virus está amenazando tu vida. En el contexto de tu mortalidad, las cosas en las que piensas, las cosas que crees que son importantes, cada una de ellas es estúpida. Si tú ves que tu mente, tu pensamiento y tu emoción son completamente estúpidos, naturalmente crearás distancia. El problema es que crees que es inteligencia. Y ahora cuando te da problemas lo quieres un poco lejos, no. Lo que sea que creas que es inteligente se sentará en tu hombro como un prendedor. No se irá. No te abandonará. En el momento en que te crees inteligente, tus pensamientos no pueden abandonarte. No puedes cerrar los ojos y sentarte. Si eres alguien muy inteligente, solo debes saber esto. Cuando sabes que eres un maldito tonto, puedes cerrar los ojos y sentarte. En términos de vida, en términos de existencia, realmente no eres nada, ¿de acuerdo? Socialmente puede ser algo. Entre los tontos, los tontos brillarán. Eso no significa nada como vida. Como vida, mañana este pequeño y tonto virus puede acabar contigo. Sí, tú y yo estoy diciendo. Puede solo acabarte. Así que cualquier cosa inteligente que estemos pensando no significa nada. Si entiendes esto, Naturalmente habrá distancia entre tú y tu proceso de pensamiento. Una vez que hay una distancia entre tú y tu proceso de pensamiento, no importa lo que estés pensando, en absoluto. Yoga, सर्वेश्वराय शम्भ